¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Llegó a nuestra provincia con varios puntos de actividades en la agenda. Hablamos del ex vocal de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Raúl Zaffaroni, que disertó en la Facultad de Derecho de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Tucumán. Pero por la mañana había participado como testigo en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal en el marco de la causa que se sigue contra el ex juez federal, Manlio Martínez. La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que la presencia policial se reforzó en el Parque 9 de Julio y que las cámaras se encuentran funcionando. También se están haciendo algunas modificaciones en el esquema de la policía a los efectos de mejorar su funcionamiento. El legislador Guillermo Gassenbauer presentó un proyecto de ley junto a otros parlamentarios para que no se venda purpurina a menores de edad. La iniciativa también plantea que se reemplace su utilización en las escuelas por otros materiales. Y ustedes, como siempre, sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Pero para más noticias, los esperamos el lunes. Buen fin de semana y buenas noches para todos.